Cruzeiro. Cristiana, como está siempre bajo el amparo y protección de la
Madre del verdadero Dios inseguible. Comencemos también este novenario haciendo un acto de arrepentimiento de todo aquello que haya en nuestra vida que no sea del agrado de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Entonces,
Al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Declaración de fe.
que el Señor es nuestro Dios. Así lo proclamamos en el Salmo responsorial. Es una convicción de fe que nos hará vivir este novenario con esa fe que luego se traducirá en obras. Somos creyentes, celebramos lo que creemos y vivimos lo que creemos y celebramos. Es la forma de poner en práctica el Evangelio. No sea que nos hagamos merecedores al reproche que hace Jesús a Pedro, hombre de poca fe. No ves que si te falta la fe, te hundes. La escena es última. Jesús, a la hora de comer a la gente, milagrosamente multiplicando los panes, pide a sus discípulos que se parten mientras él les mirará. Y luego se sube al monte a solas para orar con su Padre Celestial. Y en la madrugada, cuando los discípulos van muy lejos en la costa, Jesús va hacia ellos caminando sobre el agua. Es cuando Pedro siempre ha creído: Señor, si de veras eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Jesús va a poner a prueba su fe y se lo permite. Pero él se olvida de Jesús. Él empieza a pensar en la fuerza del viento, en la profundidad del agua, en lo blandito del agua sobre sus pies. Y por pensar en estas cosas, se olvida de Jesús, y eso no comienza a dormirse. Cuidado, cuidado con la vida de Jesús. Cuidado con sacar a Dios de nuestro corazón. Cuidado con sacar a Dios de nuestra vida. Porque entonces sí, simplemente nos hundiremos. Así, iluminados por esta palabra de Dios, comenzamos nuestro novenario en honor de la siempre Virgen María, la madre del verdadero Dios, que se vive en su advocación de la asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Hagamos oración. Y pido a María, Señor, por la para que estos nuevos tiempos se avecinen. San de veras tiempos de prosperidad y de paz para todos. Sean tiempos de alegría. Sean tiempos donde Dios sea reconocido y sea aceptado. Roguemos al Señor. Oremos para que el Señor tenga un cumplimiento a todas las intenciones que le hemos presentado al principio de la Santa Eucaristía. Rogemos pedido a Dios por quienes toman las solemnidades del primer día y por todas las intenciones que hemos presentado por vivos y difuntos, enfermos y sanos, presentes y ausentes, roguemos al Señor. Escucha, Señor, las súplicas de tus hijos, que con gente y prójimo conceden lo que humildemente te pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Siente. Divino Señor, se transforma.
Buenos días.